Bueno, también encontramos este acuario de biotopo de grado 1, ¿vale? La urna es un 60-45-45. Exacto. Que representa un biotopo de Australia, en el norte de Australia, que se llama Wenlock, ¿vale? Son aguas totalmente cristalinas en su estación húmeda. El hardscape lo que nos dice es la dirección de la corriente. Encontramos este canto rodado, esta materia orgánica, porque sí la hay mucha materia orgánica, aunque no por eso encontramos las aguas tintadas en esta estación húmeda, ¿vale? Básicamente el acuario representa este entorno. Luego los peces que hemos introducido aquí. Básicamente es un acuario específico, solo tenemos un tipo de pez, sería el Pseudomugil gertrudae, que en esta zona además se encuentra más amarillito, es el que se encuentra con un color más amarillo, por las aguas que son más cristalinas. Básicamente esto. Básicamente eso. Luego lo que hacemos mucho en el biotopo también es jugar con la iluminación. En este caso hemos puesto un foco que lo que hace es que la luz entre en ángulo y genere este movimiento, estas ondas dentro del agua, que nos da ese efecto natural. La escala que se hace normalmente en el biotopo, como hemos hablado, suele ser una escala 1-1, un primer plano de lo que sería una zona concreta del Wenlock, en Australia, norte de Australia. Donde encontramos pues un biotopo de uno real, donde las aguas son totalmente negras, es un acuario de bosque, ¿vale? Donde muchas hojas, mucha materia orgánica ha caído y se generan estos taninos en el agua. Aquí hemos utilizado el black water que nosotros tenemos y el efecto que se ha querido, lo que se pretende aquí es una representación del río en una estación húmeda. Lo que hace es ver como dos troncos, ¿no?, que están sumergidos y las criptocorines en las dos zonas. Con algo de Vallisneria que representa una Leocharis que había antes. En peces, pues... Entonces tenemos la Popondeta furcata y como agobio la Teuredina ocellicauda, que aprovecha muy bien las cuevas, que no son en este caso del sitio, son Monkey Pot, que esto se encuentra más en Sudamérica, pero para que el animal recree su hueco y pueda reproducirse, es un botánico que va muy bien.
encontramos es un acuario de estilo botánico, no representa ningún biotopo concreto, ¿no? Pero encontramos pues, elementos naturales que lo que hacen es recrear el hábitat más o menos de los peces que queremos introducir aquí. En este caso tenemos Otocinclus affinis y una parejita de microgeofagus. Sí, microgeofagus ramirezi. ¿Vale? Lo que hemos utilizado aquí son las monkey pod, mucha rama pequeñita para ofrecerle refugio, y una camita de hojas con una arena de sílice, que es lo que se suele encontrar en su hábitat.